Agradezco enormemente al grupo Actoral 80 por la invitación que me hacen para inaugurar su canal en YouTube. Un canal que va a estar presentando las obras que durante 38 años el grupo Actoral ha montado en diferentes teatros del país y también del exterior. Son más de 100 obras, así que me imagino que el actual director del grupo Actoral 80, nuestro amigo Héctor Manrique, hará una excelente selección que va a comenzar hoy con una obra muy emblemática que ya tiene 7 años ininterrumpidos de montaje en las diversas salas teatrales de todo el país, incluso con giras en el exterior, que por supuesto ha tenido un suspenso por la pandemia. 7 años ininterrumpidos de este monólogo basado en el libro de mi querida amiga, colega, la periodista y escritora Ibellice Pacheco, Sangre en el Diván, sobre la vida y peripecias y crímenes de un personaje emblemático en el país, Edmundo Chirinos. Este es un personaje realmente de muchísima trascendencia, importante, por supuesto. Ibellice, son más de 100.000 libros ya vendidos de Sangre en el Diván, editado por Planeta. Encontrar los piratas, ¿no? Y bueno, ese quizás es el libro de todos los que has editado Ibellice, quizás, claro, de mayor trascendencia, no solo por esta obra que ha montado durante 7 años no interrumpido, sino que también fue editado en los Estados Unidos el libro y también se hizo una serie para la televisión. Quisiera que nos hablaras un poco de la trascendencia universal que ha tenido Sangre en el Diván. Sí, yo creo que incluso va a seguir teniéndola porque es un tema que está vivo y es un tema justamente que el universo conoce perfectamente, empezando que yo estoy segura que el teatro como tal seguirá vigente presentando Sangre en el Diván, porque las nuevas generaciones, a mí me escriben muchachos donde ven la materia obligatoria de Sangre en el Diván, en la universidad, en la escuela, en derecho, en comunicación social, en psicología, ni se diga cuántos chirinos de pronto reconoces en el ejercicio de la política venezolana. Sí, Así susto, ¿no? que, Es sí. imposible, porque uno que conoció personalmente a Edmundo Chirino, yo lo conocí cuando fue rector de la Universidad Central de Venezuela, uno ni sospechaba que tuviera este lado siniestro. Ahora, Héctor, este éxito de taquilla de Sangre en el Diván, no solo ha sido en Venezuela, sino también en el exterior. Yo quisiera que nos hablaras de esa experiencia y por supuesto que ha tenido incluso comentarios y hasta artículos que escribió Mario Vargas Llosa. Bueno, para mí toda la experiencia de Sangre en el Diván ha sido extraordinaria por todos lados, ¿no? Hacerla, lo que ha significado para la gente. Ojo, mira, cuando yo monté Sangre en el Diván, yo no tenía la más mínima expectativa de público. Yo incluso hablaba con mis compañeros y creo que nosotros lo comentamos. Yo decía, esto no va a venir a verlo nadie, la gente se va a salir de la sala. O sea, ¿qué interés puede tener en ver este criminal, este tipo tan absolutamente desagradable? Digamos, lo estaba viendo desde mis ojos cuestionadores del personaje. La gran sorpresa es ver no solamente cómo se llenó la sala, para mí ha sido abrumador, ¿no? Abrumador, además, por lo que a la gente le pasa. Por un lado, ver cómo ese personaje que llegó a donde llegó por ser enormemente seductor y manipulador. Y ver cómo nosotros seguimos siendo una sociedad que se deja encantar, una sociedad que se deja manipular. Nosotros los venezolanos creemos que somos encantadores y lo que realmente somos es encantables. Y cómo eso termina siendo parte de nuestra tragedia, ¿no? Eso para mí era un tema de Sangre en el Diván que a mí me interesaba. Yo leí ese libro el mismo día que Ibellice hizo el bautizo del libro. Y en la noche cuando llegué a mi casa y empecé a leerlo, de verdad que no pude parar de leerlo, me estaba sorprendido, estaba indignado por otra parte, porque yo conozco al personaje, pues tuve una relación con mi familia, Chirino fue el padrino de mi hermano menor, y yo leyendo aquello, un personaje que nunca me cayó bien, vamos a estar claros, yo decía, él hizo eso porque se lo permitimos.
aquí hay una vocación nuestra de dejarnos seducir, de poco compromiso, porque es antipático el compromiso. Pero yo creo que el rol de uno, como ustedes como periodistas, y de uno como artista, es cuestionar la sociedad, ¿no? Creo que es el impulso mío fundamental, porque ya cuando yo hice el espectáculo, El Mundo Chirino había muerto. Es decir, cuando salió el libro, lo golpeó a él, claramente a él. Creo que fue un golpe a la mandíbula y al ego de ese carajo. Pero la obra no, porque la obra ya se hizo cuando él no estaba. Pero lo que sí me interesaba a mí era a nuestra sociedad llamarle la atención sobre estos seductores y sobre estos manipuladores. Que a mí me encanta compartir, porque cuando justamente en ese evento, en la presentación, Héctor estaba al lado mío, yo estaba firmando libros y bueno, había varios grupos y yo me le quedo mirando a Héctor y le digo, Héctor, tú vas a interpretar El Mundo Chirino. Y Héctor me dice, ¿qué hice yo? ¿Te acuerdas, Héctor? ¿Yo qué hice de malo? ¿Qué tengo? Bueno, quedó así y vino después la lectura. De verdad, cuando vi el libro, sí sentí, esto tiene que ser interpretado, o sea, trascender el libro hacia otros espacios. Y sí, no me vino más nadie a la cabeza, solo Héctor Manrique. La actuación de Héctor Manrique es absolutamente magistral. Y de allí es el éxito, no solamente toda la trama y todo el montaje y la adaptación que se ha hecho, sino es su actuación magistral. Porque además, efectivamente, los que conocimos El Mundo Chirino sabíamos que era realmente un personaje, como él lo define, encantador, seductor, que es lo que él transmite en las tablas. Y yo quisiera preguntarte, Héctor, porque yo también he visto el comportamiento del público. Sí. Hay un público que no rechaza El Mundo Chirino. Bueno, ¿Cómo defines o cómo este comportamiento de algunas personas en el público? Claro, lo primero es que uno como actor no debe nunca juzgar el personaje, ¿no? El personaje lo juzga el espectador. Es decir, Chirino era un seductor. Bueno, vamos a intentar seducir. Si además, arrancando el espectáculo, tienes la voz de César Miguel Rondón y te dice, ese señor que está ahí es un asesino, mi objetivo era seducir a esa gente, al público, ¿no? Digamos, este es el objetivo del actor. Por el otro lado, en el texto, como es tan estrambótico lo que él dice, como lo titula y bellísimo, un delirio. Ahora, por supuesto, a mí me ha sorprendido ver, digamos, el absoluto encantamiento que termina este delirante teniendo hacia los demás. Pues yo pensaba que me iban a rechazar constantemente. Yo tengo una anécdota que yo creo que le he contado en varias ocasiones, entrar a un... Al Hotel Christoph en Maracaibo, y cuando me senté se me acercó una señora y un señor que me habían visto la función el día anterior para decirme, doctor Chirino, qué maravilla. Yo pensé que era una joda y de pronto empiezo a descubrir que no, que ellos pensaban que yo era Chirino. Y yo decía, Dios, ¿qué es esto? O sea, los señores pensaban que yo era Chirino. Ojo, yo en ningún momento, después que me di cuenta de eso, lo saqué de ahí. Yo incluso le dije, bueno, muchas gracias. Pero entonces, es una cosa verdaderamente interesante lo que pasa con este personaje. Pero me imagino que por curiosidad, en un país como España han podido estar allí pendientes de esta obra. Mira, ha sido siempre una acogida absolutamente sorprendente. Los que no son venezolanos, me pasó en Chile, me pasó en Miami, me pasó en España, se sorprenden, no pueden creer que este personaje exista. Yo creo que Ibellis es testigo que cuando Vargas Llosa entró al camerino después de la función, en lo que más insistía era, pero ciertamente este hombre dijo eso, este hombre, ¿cómo puede existir un hombre como este? ¿Me entiendes? Que habla mucho de lo que somos nosotros como sociedad, sin lugar a duda. Estos personajes seductores, encantadores, manipuladores, existen en todas partes del mundo. Esto es lo que hace universal a este personaje, como puede ser universal a Hannibal Lecter. ¿Cómo es esto posible?
Esto habla incluso, podríamos decir, hasta de... Pudo llegar a la presidencia de la República. Y lo más complejo, y Belli lo tiene muy claro también, es la complicidad. O sea, la Sociedad de Psiquiatría de Venezuela nunca levantó la mano sobre esto. Pero no solamente con los psiquiatras, con pacientes que nunca se animaron a hacer una denuncia ante un cuerpo policial o ante una opinión pública, por miedo. Sí. Por miedo. Y efectivamente tenían toda razón de tener miedo, porque la pobre chica, estudiante de periodismo, Rosana Vargas, resultó asesinada por él, lógico. ¿Ah? No, y ya a mí me ocurrió en muchas oportunidades padres que se acercaron a mí diciéndome cuánto lamentaban no haberle creído a sus hijas cuando sus hijas decían que Chile no había abusado de ella. Pero cuando surgió el caso de Rosana Vargas, me acordé de algunas cosas que él me había dicho y dije, sí, la mató. O sea, yo no puse nunca en duda que Edmundo Chirinos había matado a esta joven Rosana Vargas, porque seguramente él puso a dormir a muchas pacientes que creaban conflictos en familiares, en fin, eso no se sabrá nunca, lamentablemente. Pero como dice Héctor, son personajes que existen y son personajes que existen en todas partes del mundo. A mí, bueno, yo también, a mí la obra y la relación con el público me dio un buen anecdotario de gente que le pasó cosas con Chirino. Yo recuerdo un restaurante, después de salir de la función, que yo estaba comiendo, y yo iba hacia el baño y se me acercó una joven, una señora, pues no era tan joven, y me dijo, vengo de ver el espectáculo, yo fui paciente de él, y él a mí me durmió, me dijo. Y yo recuerdo la cara de desesperación de la mujer, y yo me acuerdo que la agarré y le dije, estoy seguro que a ti no te hizo nada. Estoy seguro que a ti no te hizo. Fue lo único que se me ocurrió decirle. ¿Entiendes? La mujer estaba como paralizada de acababa de ver eso y decía, a mí me durmió. O un señor que me llegó después de la función y me dijo, mi mamá la llevamos porque ya tenía 80 y tantos años y no se sentía bien. La llevamos a verse con el doctor Chirino y a los 2 meses en un almuerzo de domingo familiar planteó que se quería separar de mi papá, que era un hombre de 90 años, y nos dijo que estaba enamorada del doctor Chirino. Los ególatras son capaces de hacer cualquier cosa. Uno tiene que llamar la atención sobre las enfermedades de la sociedad. Y así como Ibellici escribió el libro, con los riesgos que pueda tener de escribir ese libro, creo que nuestro rol también es llamar la atención ahora desde el escenario. No, y los riesgos que ella atravesó, Héctor, haciendo el libro... Después que él tenía casa por cárcel, o no sé si tenía casa por cárcel o no lo había, pero estaba detenido en su casa, que ella cuéntale al público que cómo fue ese forcejeo con Chirinos en un ascensor, cómo trata de seducirlo. Yo creo que fue un riesgo enorme haber ido a la casa a entrevistarlo en varias oportunidades y que lograra además ese capítulo extraordinario, delirante, que ella tituló El Delirio. Pero es que ella se arriesgó, ella incluso arriesgó su vida visitándolo para entrevistarlo, y Ibellici. Él era un asesino, pues. Yo había documentado la entrevista, era la parte final de la investigación e imprescindible. Yo había pasado meses pidiéndole que me diera la entrevista y él se había negado y los abogados le habían dicho que ni de broma aceptara la entrevista. Pero, el día de la audiencia, cuando a él le dan casa por cárcel, hasta que empiece el juicio también, él estaba realmente afectado, estaba en un momento de altísima debilidad y yo lo llamé como lo venía llamando 2 veces al día, todos los días pidiéndole la entrevista. Ya conversaba con él. Me decía, no te voy a dar la entrevista, no me dejan, me contaba, me seducía, tú sabes. Eran largas las conversaciones, pero yo necesitaba el cuerpo a cuerpo. Hago la llamada en la tarde, en la mañana no la había podido hacer porque él estaba en audiencia y le digo, bueno, ahora sí me vas a dar la entrevista. Y
Salí antes de que dudara. Me llamó la atención porque bajó a abrirme la puerta del edificio, o sea, para que entrara el carro en el estacionamiento. Se montó en el carro, en el puesto del copiloto, y me llamó mucho más la atención que tenía mucha fuerza, porque cuando trancó la puerta sentí que el carro se iba a desbaratar. Y yo dije, y me agarró, y yo sentí la mano y dije, wow, este tipo, el cuento de que no podía controlar a Rosana, sí tiene fuerza para agarrar. Fue lo primero que percibí, por supuesto, entre con miedo, el miedo lo sentí. Y en el ascensor, no fue en las primeras reuniones, pero no sé, como 5 reuniones iban ya, y porque fue un total cercano a las 40 horas, y él me saltó encima, ahí sí me pretendió besarme, y estábamos solos en un ascensor. Yo evitaba el forcejeo porque no quería, yo me separé, pero con la menor violencia posible. Y claro. No me enganché porque era más importante el entrenamiento. Ahora, fíjate que cuando a él le dictan el auto de detención, hay un momento en que el cuerpo de investigaciones científicas le allana, por orden de un tribunal, el apartamento. Y ahí se consigue un álbum. Sí, hubo, pero él tuvo tiempo de desaparecer. Hay algo interesante en esto, ¿no? Se encontraron 1.200 aproximadamente gráficas, fotografías de jóvenes y señoras muy mayores, de todas las edades, como tú dices, de todas las formas, de todo. Y obviamente sedadas la mayoría. Pero yo sé, porque ocurrió así, que él tuvo tiempo para desaparecer las fotos que más comprometían a quienes aparecían allí, porque, bueno, por supuesto, alguien le avisó y lo asesoraron y le dijeron, mira, ni de broma, o sea, la sospecha de los personajes que él desapareció, pues, son válidas. Pero, o sea, hay muchas telas que cortar, porque imagínate tú, y que especular sobre los personajes a los que desapareció. Esos pasados tan oscuros, porque nadie quiere decir, si sí, a mí me abusó, abusó de mí, me tocó, me tuvo un acto sexual, me forzó, o me dejé seducir por el doctor Chirinos en una consulta, ¿no? Pero, se me ocurrió una pregunta para Héctor, perdón la interrupción, claro. Pero también te han preguntado, Héctor, sobre, o defendido más bien a Chirinos, algunas pacientes, porque a mí me ha ocurrido. Sí, así como hay gente que rechazaba el personaje de una manera frontal, hay personas que a mí me han dicho que Chirino les hizo bien. Es muy probable que les haya hecho bien, yo no voy a cuestionar esa sensación interna, pero fíjate tú, ¿cuál fue mi primera reacción? Yo cuento, cuando yo leí el libro de Ibelles, ¿cuál fue mi primera reacción? Una reacción muy orgánica, incluso muy pensada y muy violenta. Yo puse un Twitter que decía, todos los psiquiatras son una mierda. Yo lo lancé. Porque yo estaba indignado, verdaderamente indignado. Yo sabía que como toda persona que está, digamos, cuando tú hablas generalmente, tú te equivocas. Tú estás cometiendo un error. Yo no sabía que lo estaba haciendo. O sea, decir eso, sin lugar a dudas, es injusto. Porque hay psicólogos y psiquiatras que no lo son. Y recuerdo que, por supuesto, eso fue explosivo. Y algunas personas me escribieron diciéndome, yo soy psicólogo, usted es un irresponsable, usted es un grosero. Y yo empecé a escribir en el privado, donde arrancaba siempre pidiendo disculpas. Oye, discúlpeme. Sé que he generalizado todas las generalizaciones, son equívocas, les decía. Y después seguíamos escribiendo y recuerdo haberme encontrado con dos de esas personas, porque yo les dije, quisiera hablar con ustedes, pedirles disculpas personalmente. ¿Qué me dijeron esas dos personas? Muchos psiquiatras hacen lo mismo. Cuando yo les dije, ¿por qué ustedes no han denunciado? ¿Por qué tiene que aparecer Ibelles Pacheco en un libro haciendo esa denuncia tan frontal y pública?
y la Sociedad de Psiquiatría, de Psicología. Una de estas personas era profesora de la Universidad Central de Venezuela, la misma universidad, ¿por qué no ha tomado ese rol? Y estas dos, que eran mujeres, me dijeron, es que hay varios psiquiatras que hacen lo mismo. Hay una complicidad, ¿me entiendes? Y esa complicidad, me imagino que también le pasó a algunos pacientes. Mire que el procedimiento era dormir a la persona, es decir, tú no tienes, no tengo una vaina siniestra, ¿no? Está claro, es una vaina siniestra este tipo. Pero mucha gente, en el caso de Chirino, yo me imagino que le daba miedo. Y yo estoy seguro, no tengo las pruebas, pero yo estoy seguro que más de una paciente fue a increparlo y él debe haberla amenazado. Yo le dije, si tú dices algo, yo te jodo. Pero además, debo recordar que las pacientes, incluso una que accedió a ir al juicio y cuando iba a los tribunales, nerviosa, tan aterrada con la idea de volver a encontrarse frente a frente al mundo Chirino, que cayó por las escaleras mecánicas, se desvaneció y no pudo declarar. Ella, junto a por lo menos tres más, intentaron denunciar ante PTJ en su época y luego CICPC y no se investigó nada, porque él era un poderoso. Yo creo que él contribuyó a que se llevara un proceso justo, el que había dejado muchos enemigos ya. Yo conocí fiscales que tenían familiares que estaban persuadidos de que sus hijas, sobrinas habían sido abusadas. Conocí abogados, conocí jueces. Sí, este tipo hay que contenerlo porque ya asesinó. Recuerdo que el proceso que se le llevó a él no fue por abuso sexual o mal ejercicio de la profesión o todos los delitos que había cometido, sino fue por el crimen de Rosana Vargas. Era el asesinato, pues él se iba a desmoronar e iba finalmente a pagar prisión. Ahora, Héctor, aquí hay un mensaje en este montaje ininterrumpido de Sangre en el Diván a los poderosos. Que los poderosos en algún momento se les acaba la inmunidad. El poder no es para siempre. Bueno, para ellos y para nosotros como sociedad, ¿no? Creo que lo importante de nosotros es estar atentos como sociedad a estos personajes. Este abuso constante lo hay en todos los ámbitos. En todas las partes donde hay poder, ahí termina de una u otra forma. Si no estamos atentos, puede terminar habiendo abuso. Y por supuesto que es un llamado de atención a los poderosos. Decirle, ojo, hay una sociedad que te está viendo. Siempre te va a estar viendo. Es decir, no cometer esos mismos errores. Para mí lo importante de hacer esto es decir, señores, no hagamos esto. Porque vamos a estar claros, todos los seres humanos nos podemos equivocar. Y la mejor forma que tenemos para no equivocarnos es tener la sociedad pendiente de uno. Y yo creo que ese es el rol del arte, creo que es el rol, digamos, en este momento que tienen los medios de comunicación, de llamarnos la atención. Y para mí por eso sigue teniendo sentido hacerlo. O sea, porque en el fondo es llamar a uno sobre esto. ¿Me entiendes? Uno dice, ¿qué relación tengo yo con mi sociedad? O sea, somos unos depredadores de nosotros mismos en muchos sentidos. Además, hay que tener muchísima sensibilidad para tocar estos temas que al gran público le pueden parecer siniestros, escandalosos, morbosos, en fin, pero hay que tener una gran sensibilidad para poderlos abordar. Así que muchísimas gracias. Gracias, Ibellice, y gracias, querido Héctor. De verdad, un lujo, no solamente por la admiración que le tengo, el respeto que le tengo. Aquí tuviéramos 100 personas más como ustedes, este país fuera distinto. Gracias, de verdad que ha sido un encuentro realmente extraordinario. Las quiero, las respeto, las admiro. Y sintonicen el canal del Grupo Toral 80. Así es.